boletín de noticias. Unifican pico y cédula en Manizales, Villa María y Neira. Los alcaldes del área metropolitana centro-sur de Caldas anunciaron la creación del Consejo Metropolitano para el manejo de la emergencia. En Chinchiná y Palestina, la medida del pico y cédula seguirá como viene desde hace varias semanas. Turismo rural y de naturaleza priorizados en el Plan de Desarrollo de Risaralda. Con la participación de cerca de 40 personas se desarrolló la mesa virtual de la Secretaría de Desarrollo Económico para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 de Risaralda en el componente de turismo. 5 rutas definidas para el fortalecimiento turístico. La obra túnel de la línea, la primera que se reinicia este lunes en la región. De esta manera lo anunció el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, el gobernador del Quindío, al referirse al cumplimiento de la directriz nacional de activar los sectores de la construcción y las manufacturas en la época de la pandemia. Servicio informativo KF News. Transmitimos desde el eje cafetero colombiano, desde los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, esta señal informativa, esta señal de noticias. Únete a la campaña Risaralda sin hambre. Este 1, 2 y 3 de mayo realiza tu donación de 30 mil pesos en las cajas de los almacenes Éxito o de Apostar para comprar 30 mil mercados y entregarlos a quienes más lo necesitan. Es el momento de ayudar a las familias que no tienen con qué comer. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Separaron las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas.